con semejante papel, en fin, me importa el sosiego de mi casa y la aventura de una infa sencilla y nula, y no es para echarlo a pie. Que un hombre mina le pide a tal información que tal humilla a mi padre un pacto. Que no ves con mis ojos la vida, que no estoy desgraciado a nadie su vida. La historia es tan semejante que está en el fiel la balanza. Mas vamos a lo importante, que es el guarismo que alcanza el papel, con que adelanta. ¿Dónde veis, verdad? Esta es mi enviado. Por una línea apartada, traigo los nombres sentados a mayor claridad. Del mismo modo arreglada, mis cuentas traigo en el mío, en dos líneas separadas. Los muertos en desafío, y las mujeres burladas. Contad. Me vencéis, hacemos unas conquistas. Sumo aquí 56. Yo sumo en vuestras listas 72. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Si lo dudáis, apuntad a los testigos, ahí están. Que si fueran preguntados, os lo testificarán. ¡Oh! Y vuestra lista es cabal. Desde una princesa real a la hija de un pescador. Ha vivido mi amor toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta en justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí, por cierto. Una novicia que está para profesar. Obligarse en jaulada. Dentro de la obra que sabe ella, se imagina, y más aire que volar, no cuenta la pobrecilla de 17 primaveras. Y aún coge a las primeras impresiones del amor, no ha concibido la dicha o de las jóvenes también, tratada de su infancia, poco poderoso rigor, y tantos años monótonos de su vida y convento, que ni un pensamiento tenido a un punto tan fino, y a tan reducido espacio, ya un círculo tan mezquino, que era el caos por su destino, y el altar era su fin. Aquí está Dios, la dejero. Y ella dijo, aquí fui a dormir, sin otras ilusiones que sus engaños infantiles. Pasó 17 abril sin conocerlo quizá. Ay de mí, en tumultuoso tropel, mil encontradas ideas me combaten a mí. Y no sé por qué, a decirme que podrían acontecer, que se acelerase el día de mi profesión, temblé. Buenas noches, don Inés. ¿Cómo habéis tardado tanto? Voy a cerrar esta puerta y así se abre sin misterio ni estorbos. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? ¡Ay! ¡Se me abrasa la mano con que el papel he cogido! ¡Ay! ¡Ay, vení! Desde que le vi dirigida mía y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Y aquí, y en el oratorio, y en todas partes, advierto que el pensamiento divierto con la imagen de tenor. Válgame Dios, doña Inés, según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que eso amor es. ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. ¿Que usted qué sabe? Señor, sabiendo ya el accidente del fuego, estará impaciente con su hija, el comendador. No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. ¿Le habéis dicho? Que os haya dejado mi amparo segura y el aura del campo pura libre por fin respiraba. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste carga de sombría. Ah, no es cierto, mujer de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se refleja de nuevo. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente en tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que está respirando ahora? ¡Allá! ¡Por Dios! ¡Oh, don Juan! Que no podré resistir mucho tiempo sin morir,
nunca se equivocan. Callad por compasión, que oyendo me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros ayuda la virtud de la mujer. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, tu aliento me envenena. Oh, don Juan, yo no imploro de tu lado la compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Aquí me tienes, don Juan, y he aquí que vienen conmigo los que tu eterno castigo de Dios reclamando está. Injusto Dios, tu poder me haces ahora conocer, cuando tiempo no me das de arrepentir.
un veneno. Se convierte en conocimiento.